¿Qué me pasa? Hace calor o yo tengo calor. Si tú has olvidado tu libro, ¿qué haces? Ik ga 3 maanden Spaans leren en ik hoop dat het daardoor echt gewoon bijna tweetalig wordt. ¿Y qué has aprendido hoy? Hoi? Wacht even hoor. Gewoon niet mee dat Spaans wel. Nee, ik vind het nog wel erg moeilijk, maar ja, ik ben nog maar net begonnen. En toch gaat het heel erg snel. Si mi novio conmigo. En la escuela se habla solamente en español. Los profesores hablan todo el tiempo en español con los alumnos porque es la mejor manera de que aprendan más rápidamente. Para expresar que se está harto, nosotros en España hacemos así. Estamos hasta la coronilla. Nou, we hebben net gebaren geleerd in het Spaans, omdat die toch heel erg anders zijn dan in het Nederlands. Doe er eens eentje. Qué cara tiene. Dat betekent eigenlijk als iemand heel brutaal is. Cuando no se está ni muy delgado ni gordo, hacemos. Porque no está delgado, pero tiene michelines. ¿Sabéis qué son michelines? Como las ruedas del coche. I'm studying Spanish in my university. And I have to go to Cuba in a year and study in the University of Havana. And I will have to know Spanish quite well there. ¿Eres francés? ¿Es fácil para ti? No, para pronunciar alguna palabra en español es un poquito difícil, como lo doble R. No puedo pronunciar lo doble R. Pero. El futuro de decir. Cada grupo tiene por lo menos 2 profesores y cuando cambian de nivel los alumnos cambian también de profesor. Porque así se acostumbran a escuchar distintos acentos y a hablar con personas distintas y se acostumbran a la manera de hablar real de España. Y lo que vamos a hacer es el tour, ¿de acuerdo? Vamos a recorrer las calles principales de Valencia. Este edificio que tenéis ahí es la Catedral de Valencia, ¿vale? La Catedral de Valencia tardó muchos siglos en construirse y por eso lo vamos a ver ahora. Hay mucho de cada tipo de arte. Hay arte. Después de las clases, los estudiantes tienen actividades culturales para integrarse mejor en la vida española. Entonces, bueno, pues todos los días de la semana hay alguna actividad por la tarde, como es una vista a la ciudad, una visita al museo. También hay actividades más sociales, como ir a la playa, jugar al vóley o a una fiesta. Pero organizamos muchas actividades para que los estudiantes se conozcan entre ellos y conozcan también el modo de vida de España. We zitten nu bij de kathedraal en via school heb ik een appartement hier geregeld en dat is heel erg vlakbij. Kijk maar, dat is daar. Nou, dit is dan de ingang van mijn appartement en zoals jullie zien is het echt een oud Spaans huis. Nou, dit is dan onze woonkamer. We wonen samen met een huisgenootje van me die ook op school zit. Wij hebben dan een appartement geregeld, maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen om in een gastgezin te wonen. Tijdelijk. En dan wordt echt voor je gezorgd en dan krijg je daar eten. En je leert echt de Spaanse cultuur en taal beter kennen daardoor. Hola, pues somos María José y Juan. Y es una casa donde acogemos estudiantes que vienen del extranjero a pasar unas semanas con nosotros. Esta es la habitación que tenemos para estas 2 chicas, que son Ágata. Ágata, saluda, que te van a ver fuera de España. Y Josephine. Él es Ariel. Hola, María José. Hola, ¿cómo estás? Bien, estudiando. Bien. Este es Diego, hola, que tiene 13 años. Juan, que hola, tiene 12. Y Sergio, que tiene 9. Hola. Se divierten mucho con los extranjeros porque intercambian algunas palabras. Y bueno, es bastante divertido. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo probar? Sí, en 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Más o menos.
Soy hambre, estoy hambre, tú lo sé. Estoy hambriento. Sí, estoy hambriento. Estoy hambriento o tengo hambre. Tengo, no, no, tengo mucho hambriento. Mucho hambre. No, tengo mucha hambre. Mucha hambre. La familia aquí es como mi familia en Francia. Soy muy feliz. Estoy muy feliz. Y mi amigo se ha ido con otra chica. Imaginaos que somos todos amigos y a ayudarnos, a aconsejarnos. Ah, hablar con todos, con él y con el chico. Hablar y deber. Seguimos el enfoque comunicativo. También se estudia gramática, se estudia vocabulario, se estudia todo, pero dando prioridad al objetivo, que es la comunicación. ¿Has hecho algo divertido esta semana? ¿Y qué? Being with other students from other countries helps you learn Spanish because sometimes that's the only means you have to communicate. ¿Dónde puedo bailar salsa? Me gusta mucho la salsa. En la escuela. No. Sí. 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 Uno, dos, tres. Bailamos. ¿Quieres? Un, dos, tres. 5, 6, 7 y 1, 2. Elk weekend is er een excursie naar een andere stad in de buurt. En elke dinsdag zijn dan de salsa-lessen. En er wordt altijd een film op woensdag. Je hoeft je echt niet te vervelen hier. Ik heb gekozen voor Valencia omdat ik het echt een hele mooie stad vind. Er staan echt heel veel mooie gebouwen. En het is nog niet zo heel erg toeristisch als Barcelona of Madrid. Dat trekt mij wel heel erg aan. Una chata, por favor. Venga. Dit is een typisch drankje uit Valencia. Dat wordt gemaakt van de chufa-noot. En als je daar dan water en suiker bij doet, dan heb je een chata. Hier om de hoek zit Barrio del Carmen. Dat is een straat met allemaal uitgaansgelegenheden en barretjes. En we hebben bijvoorbeeld ook hele mooie museums hier, zoals Ciudad de las Artes y Ciencias. Dus er is echt genoeg te beleven. ¿Cómo se dice? ¿Puede ayudarnos, por favor, a hacer un...? Perdón, señor. ¿Puede hacer una foto para...? ¿Sabéis que en España, para que las fotos salgan bien, tenéis que decir todos patata? Patata. Patata. A ver, a ver. Patata. Je bent echt in het Spaanse wereldje. Daardoor oefen je onbewust ook je taal. En ook als je op straat heel veel mensen hoort spreken, dan vang je toch weer woordjes op die je geleerd hebt die dag. Tengo los ojos marrones. ¿Y te gusta? Je bent de eerste vuren van de dag. Ben je bezig om te leren en daarna ben je ook nog bezig met je huiswerk. Maar daarna, als je daarmee klaar bent, kun je van alles gaan doen. Je kan naar het strand, je kan uit eten. Je kan het gewoon combineren. Het is studeren en vakantie tegelijk. Realmente la mejor partida de la escuela.